Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Gabo Aesa por aquí y hoy les traigo una nueva prueba de manejo. En este caso no se trata de un modelo recién estrenado ni totalmente nuevo, sino de uno de los modelos más vendidos del mercado y que me parecía muy interesante que pudiéramos revisar. Estamos hablando del interesante Suzuki Baleno 2021. Un modelo que tuvo una leve actualización hace poco tiempo, pero que mantiene todas las características importantes de este modelo y que lo hacen ser uno de los modelos más vendidos de Chile. Así que vamos a revisarlo hoy día, manejarlo y hablar un poco de todo su equipamiento. Como siempre, los quería invitar a que suscriban a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo han hecho. También activen las notificaciones con la campanita que está aquí abajo para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video nuevo. También invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter, y para que nos sigan también en nuestro sitio web, rutamotor.com. Así que vamos con esta prueba del Suzuki Baleno 2021. Bueno, comenzando con los precios y las versiones de este Suzuki Baleno, es un modelo que, incluyendo bonos, parte desde los 9.440.000 hasta cerca de los 11.840.000 en la versión más equipada GLX automática. En este caso estamos en la versión más equipada pero con caja manual GLX con motor 1.4. Así que vamos a ir contándoles un poco de las distintas versiones y características de este Baleno. Bueno, como pueden ver, es un vehículo que tiene una silueta hatchback que no tiene nada que ver con lo que fue la primera generación del Baleno. Muchos recordarán el Baleno como un modelo sedán. En esa época yo creo que era como un poco competencia del Nissan B16, que también se vendió en versiones Station Wagon, que había una que incluso quería ser un poco crossover, adelantado a su época, que era el Outback. Y también incluso, si no me equivoco, hubo una versión como de dos puertas o hatchback en otros mercados, pero que en Chile solamente recibimos el sedán y el Station Wagon. En este caso, como pueden ver, se convirtió el Baleno en un hatchback bastante compacto de ciudad, con unas dimensiones un poquito menos de 4 metros, 3.995 milímetros de largo, 1.745 milímetros de ancho y 1.470 milímetros de alto, por lo tanto es bien bajito, bien plantado en el suelo. Cuenta con estancia entre ejes de un poquito más de 2 metros y medio, 2.520 milímetros, y tiene un peso muy compacto, un peso de 915 kilos apenas. O sea, estamos hablando de que gracias a una plataforma muy liviana, este modelo permite una gran eficiencia que después vamos a hablar. Comenzando por el frontal, nos encontramos con unos afilados focos bien bonitos, que en este caso tiene como unos detalles oscurecidos en su interior, junto con otros detalles cromados que hacen que se vea bien estilizado. Este foco, fíjense que llega casi como hasta la mitad del paso de rueda. Este es un foco que tiene tecnología LED con una luz diurna LED, pero intermitentes tradicionales. Después acá abajo nos encontramos con el linero halógeno. Esta máscara, pero aquí es una máscara con un relieve bien curioso, que no es ni de panal de abeja como el tradicional, ni en raya, y que tiene en realidad muy poca apertura. Con el logo acá al medio, tenemos esta gran B cromada y acá abajo tenemos una toma de aire un poco más prominente. El parachoque en sí se ve bien bonito, encuentro yo, y lo bueno es que tiene una altura, no tengo el dato exacto, pero no es un auto que ande topando en las entradas y las salidas de los estacionamientos. Continuando por el lateral, nos encontramos con unas llantas de aleación de 16 pulgadas, bien bonitas. Con neumático 185-55, que además tienen una pintura tipo bicolor, con aluminio y con un poco de gris oscuro en el interior, lo que hacen que se vea bien moderna. Tenemos espejos del color de la carrocería con intermitentes, pero en este caso no tiene abatimiento eléctrico, algo que ya está disponible en muchos modelos de estos segmentos. La zona de vidriada se ve amplia, aunque la zona trasera, como tiene vidrios tinteados, hace que se vea un pelito más pequeño, pero a mí me gusta mucho. Creo que la combinación, sobre todo de este color blanco con los vidrios tinteados, se ve espectacular. Tiene algunos detalles cromados como en la parte baja de los espejos, o sea, de los vidrios, en las manillas, que además aquí tenemos el botón para abrir y cerrar. Este es un auto que tiene acceso sin llave. Acá tenemos una pequeña ventanita, que la verdad como está tinteada no se ve casi nada. Y acá atrás, en estas versiones más equipaje LX, nos encontramos con frenos de disco traseros también. El resto de las versiones más básicas vienen con tambor trasero. La parte de atrás es bien bonita, ya que como pueden ver tiene una caída
que es un poco más inclinada que un hatchback tradicional, diría yo, teniendo acá arriba un alerón bien bonito, el color de la carrocería, con tercera luz de freno, luneta trasera tinteada, y aquí abajo un detalle que ha sido característico desde que se estrenó este modelo, que es como un alerón que, si se fijan, es como una terminación del maletero, o sea, del portalón, que es cromado y que tiene además incluida la cámara de retroceso, un detalle bien pensado. Un portalón que llega bastante arriba, acá con un botón para la apertura, sensores de estacionamiento y un parachoque bien robusto para la zona trasera. En este caso no tenemos escapes a la vista. Y las luces traseras también tienen tecnología LED, como con una forma de tipo C. Curioso, no es un auto súper tecnológico, pero que a la vez se ve bastante contemporáneo. No se ve ni que le han pasado muchos años por encima, pero sí es bien atractivo. Vamos a ir al interior de este Baleno 2021. Bueno, el interior del Baleno es un interior bien Suzuki. ¿Qué quiero decir con esto? Un interior bien armado, con mucho plástico duro, por lo tanto es lo clásico de la marca, pero con una sensación de que va a durar mucho tiempo, que eso es lo que uno espera de un modelo Suzuki. Comenzando por su volante, es un volante que ya hemos visto hace muchos años. Este es un volante que yo no sé si se estrenó con el S-Cross, con el Vitara, pero ya tiene varios años en la marca. Que es bonito, está forrado en cuero, eso a mí siempre me gusta. Tiene algunos pequeños detallitos cromados. Los comandos al lado derecho de la velocidad de crucero, al lado izquierdo de su sistema multimedia. Y unos botones acá abajo para contestar y para activar las distintas funciones del Bluetooth. Es un volante que se puede ajustar en altura y en profundidad, así que vamos a poder encontrar la posición que nosotros queramos de manera bien fácil. El asiento más es regulable en altura, así que encontrar la posición perfecta es muy fácil. El tablero de instrumentos es bien Suzuki también, con un velocímetro grande al lado derecho, un tacómetro al lado izquierdo y una pantalla a color que creo que es de 3 pulgadas o 3,5 pulgadas, que en realidad nos entrega variedad de información, pero que tiene una manera de cambiar entre esta información un tanto curiosa, ya que hay que apretar este botón de acá. No les habría costado nada a los de Suzuki tener un botón o en algún telecomando o en el volante para poder cambiar las distintas funciones. Incluso tiene un diagrama curioso que nos muestra la potencia y el torque, como que estuviéramos en un auto súper deportivo. Si no me equivoco, se lo estrenó el Swift Sport. Pero el tablero se siente tradicional, pero que entrega toda la información que uno necesita, con un medidor de temperatura del líquido refrigerante, que siempre se agradece, y con un medidor del nivel de combustible. Después acá nos encontramos con su botón de encendido, una radio de su sistema multimedia que es integrada en Chile. Yo siempre les digo a los amigos de Suzuki que sería mejor si estas radios vinieran de fábrica, ya que serían mejor integradas con el auto y tendrían algunas funciones que yo siempre echo de menos en estas radios, como por ejemplo tener una perilla para el volumen o algún botón de acceso rápido, pero físico. Aquí tenemos unos botones para subir y bajar el volumen, pero no son lo intuitivo que uno espera. Están los del volante, pero no es lo mismo. Después acá tenemos un climatizador con un diseño un tanto curioso, pero moderno, donde acá podemos ajustar la velocidad del ventilador, acá la temperatura, y acá abajo tenemos algunos botones, pero lo interesante es que este es un climatizador. El resto, como pueden ver, es un tablero más simple, imposible, acá con unos pequeños espacios portaobjetos, acá con dos portavasos, pero muy simple. Acá tenemos su caja, su palanca de su caja manual de 5 velocidades, freno a mano normal, tapizado en tela, por supuesto, que tiene una combinación bicolor con un centro con una tela un poquitito azulada y el resto tela más de color negro, que este mismo azulado se repite en un tono un poquitito más oscuro en la puerta, aunque no, parece que esto es negro. Sorry que soy un poco daltónico, pero esto es negro, es el mismo color que la parte de los lados del asiento. Y el resto, como les decía, es un auto muy Suzuki, que ustedes saben que va a durar, que ofrece el equipamiento necesario, pero no transmite ni entrega nada exageradamente moderno. Aquí tenemos, bueno, espejos con parasoles, luces de lectura, un espejo interior que no tiene modo fotocromático, que yo siempre lo destaco cuando lo tiene. Y acá tenemos un apoyabrazo que es acolchado y está forrado como en ecocuero, así que bien. Y acá hay un pequeño espacio porta objetos. Antes de pasarme al asiento trasero, les quería hablar un poco de la seguridad. Disculpen. Llevo hablando un montón de rato, yo soy bueno para hablar, así que me falta
tomarme una bebida. Hablando un poco de la seguridad de este modelo. Este modelo, que es la versión tope de gama, ofrece doble airbag frontal, doble airbag lateral, doble airbag de cortina, por lo tanto 6 airbags, que es un detalle muy interesante. 5 cinturones de 3 puntas. Se me cayó. 5 cinturones de 3 puntas, 5 apoyacabezas, 2 anclajes ISOFIX, frenos de disco en las 4 ruedas, como ya les comenté, ABS y EDD. Pero Suzuki se quedó al debe con el control de estabilidad. Yo ahí creo que para el año 2021 en que estamos, no cuesta casi nada tener un control de estabilidad, porque probablemente es un poquitito más de valor, pero ya son los mismos sensores de la ABS, además de que agrega funciones interesantes como control de tracción y control de partida en pendiente, que es el único detalle que le faltó de equipamiento que habría disfrutado. Vamos a ir al asiento atrás. Bueno, en el asiento trasero ya de este Suzuki Baleno nos encontramos con un espacio súper cómodo. Yo creo que uno viendo el tamaño exterior del Baleno no se imagina que tuviera un habitáculo con esta amplitud. De partida el espacio para las piernas es súper bueno. Está el asiento en la posición que manejo yo. Yo no soy tan alto, 1,73 m, pero igual tampoco soy el más pequeño. Espacio para poder poner los pies debajo del asiento. La inclinación del respaldo está en un buen ángulo. Tengo espacio para la cabeza, aunque sí echo muy atrás, o sea, me apoyo mucho en el apoyo de cabeza, empiezo a acercarme a esta curva que baja del techo. La sensación de amplitud aquí es buena por la luz. Recordemos que si bien los vidrios son tinteados desde afuera, la gracia es que desde adentro no se nota mucho eso y se ve igual bien amplio. Además que esta sensación con el vidrio de adelante, este asiento me da la idea que está un poquitito más arriba que los asientos, el cojín, que el asiento delantero. Entonces eso produce esta sensación como de estadio, donde yo igual veo por sobre los asientos y sobre todo los hombros del asiento delantero. Acá nos encontramos con 3 apoyacabezas, 3 cinturones de 3 puntas, 2 anclajes ISOFIX. Aquí no hay apoyabrazos ni portavasos, pero sí tenemos espacio portabotellas aquí en la puerta. Y no hay salidas de aire, pero sí hay un enchufe de 12 volts, así que podríamos ahí quizás conectar algún aparato para cargar. La materialidad es igual que las puertas delanteras, plástico duro acá arriba, recubrimiento de tela acá y un pequeño espacio acolchado aquí. Y hay un solo espacio portaobjetos, así que si llevamos una revista acá atrás, cosa que va a ser una reliquia, habría que ir a un museo prácticamente porque casi ya no hay revista, solamente la va a poder llevar la persona que está en el asiento de atrás del copiloto. Vamos a ver el maletero, que es lo último interesante de este Baleno. Para finalizar, la practicidad de un hatchback no puede ser tal si es que no tiene un maletero acorde con lo que uno se imagina. Aquí, bueno, tenemos la apertura con un botón aquí. Y es un maletero muy amplio. Es un maletero que tiene 355 litros de capacidad, que por supuesto, si abatimos los asientos de la segunda corrida, que se pueden abatir en 60-40, o sea, el asiento del lado del conductor, atrás del conductor, es más grande que el del lado del pasajero, puede quedar un habitáculo de más de 700 litros de maletero. Bueno, aquí tenemos ropa y tenemos muchas cosas, así que hemos estado grabando, aprovechándonos el permiso. Y para mostrarles, finalmente tenemos acá abajo también un neumático repuesto, pero de tamaño temporal. Aunque siempre se agradece, podría ser un neumático de tamaño normal, pero eso nos habría quitado algunos espacios para el maletero. Bueno, el motor que mueve este Baleno es un motor, también como era de esperar de la marca Suzuki, un motor archiprobado, simple pero muy eficiente. Se trata de un motor 1.4 litros de 4 cilindros que entrega una potencia de 91 HP a 6.000 RPM y 130 Nm a 4.200 RPM. Se acopla, por supuesto, a una tracción delantera, caja manual de 5 velocidades y entrega un consumo homologado en torno a los 14,6 km por litro en ciudad y hasta 22 km por litro en carretera. Este es un motor que yo les he dicho otras veces, un motor que es alegre, no es un motor que te cuente chistes ni nada, pero es un motor que le gusta subir de revoluciones, un motor que pareciera que tuviera más potencia que la que anuncia, pero que por otro lado sí entrega un excelente consumo y mueve muy bien a este modelo, que recordemos que esta plataforma Hardtech de la marca pesa apenas 915 kilos, por lo tanto tiene una muy buena relación peso-potencia. Así que vamos a manejar este Suzuki Baleno 2021. Bueno, arriba del volante de este Suzuki Baleno, uno inmediatamente entiende por qué este es uno de los autos más vendidos del mercado. Es un auto que en papel es simple, motor aspirado, caja de 5 velocidades. No tiene nada que sobresalga en papel, pero al momento de manejarlo uno se encuentra con un auto fácil de manejar, cómodo, bien aislado, es rico para moverse por la ciudad.
Este motor es un motor que, yo ya lo he dicho en otros productos que he probado Suzuki, que si bien anuncia una potencia, pero en la práctica parece que tuviera unos par de caballitos más, o si los tiene, los tiene totalmente presentes, digamos. Hay otros autos que tienen, a veces anuncian 100 caballos. Yo recuerdo en su minuto tuve un Fiat 500, el 1.4 Sport, que tenía 100 caballos, y yo creo que ese auto tenía 70, porque realmente no andaba nada, era muy lento, para lo que parecía que tenía y para el tamaño. En cambio, este auto tiene menos de 100 HP, pero se mueve súper bien. Es un auto que tiene, bueno, una dirección asistida eléctricamente bien directa, un rico volante forrado en cuero, que es un volante que ya tiene varios años en la marca Suzuki, pero se sigue sintiendo rico, donde encontramos comandos de la radio para contestar y cortar las llamadas, de la velocidad de crucero. Esta radio que yo, pucha, desgraciadamente siempre lo digo cuando pruebo los modelos de Suzuki, creo que es el único detalle que yo mejoraría de este tipo de productos, que son productos bastante completos, son productos redonditos, de buena calidad, de buen manejo, que no fallan. Pero encuentro que esta radio instalada localmente no me termina de convencer. Especialmente el no tener estos botones de acceso rápido, que exactamente, o sea, yo sé que tengo los botones del volante, pero uno como que por inercia tiende a buscar ahí un botoncito o una perilla para bajar el volumen de manera rápida, por ejemplo. El resto es un auto que está bien aislado, que tiene súper buena potencia para el segmento. Estamos hablando, no es un auto ni deportivo ni nada, pero tiene una buena potencia. También estamos en un auto que entrega una súper buena amplitud de habitáculo. Claro, la forma, lógicamente, es un auto que no tiene un techo tan grande, o sea, tan espacioso para la cabeza en el asiento trasero, pero es un auto amplio. O sea, estamos pensando que este es un modelo de menos de 4 metros de largo, donde caben 4 o hasta 5 pasajeros adultos con sus maletas. A mí me parece que es muy correcto. El detalle que más le criticaría a nivel de equipamiento, y eso que estamos en la versión GLX, esta es la versión tope gama con caja manual, es que no cuenta con control de estabilidad. Yo creo que ahí es donde Suzuki todavía está al debe, ya que es una versión que viene con 4 airbags, o sea, con 6 airbags, frontales, laterales de cortina, frenos de disco las 4 ruedas, ABS, BD, pero este detalle del control de estabilidad creo que sería mucho mejor, ya que, bueno, podríamos por supuesto tener otras ayudas a la conducción, pero creo que el control de estabilidad es algo que ya debe ser un costo bien bajo, pensando que ocupa los sensores del ABS y que no es algo que no esté disponible en otros mercados. Si se nota en los Suzuki que llegan a Chile, que hay varios botones que están ahí como esperando que tengan algún tipo de equipamiento, entonces es algo que sin duda podría tener. Pero el resto, yo creo que este es un auto que cumple muy bien por lo que uno paga. O sea, es un auto que tiene un buen diseño, es un auto, pucha, suavecito de manejar, que se siente compacto. Así que creo que a mí el Suzuki Aleno es un auto que representa todo lo que uno espera de la marca Suzuki. Un auto que no pretende ser ostentoso ni en materiales, que tiene materiales duros, pero que tiene materiales durables. Un auto que tampoco pretende tener el último motor turbo ni mayor tecnología, sino que tiene un motor probadísimo, pero que funciona. Eso es lo importante de la marca Suzuki. Y en este caso, además, en el Baleno, creo que tiene una excelente combinación de espacio interior, de equipamiento, de diseño, de suavidad y también de precio. La verdad que hablando en un mercado que han subido muchísimo los valores de los autos, aquí uno está pagando la calidad de Suzuki, la durabilidad. Entonces creo que eso tiene su precio y sí, como les dije, algunas pequeñas mejoras de equipamiento, pero en general el auto súper completo. Así que me gustó este Baleno, yo ya lo he manejado varias veces, no lo habíamos probado en video, pero es un auto como atemporal, como que me recuerda a mis otros modelos que tenía Suzuki. Mi primer Suzuki fue un Gran Vitara de segunda generación, que espectacular, y ahí tuve Gran Nomad, tuve Gran Vitara tercera generación, y siempre te dejan como esa misma sensación los Suzuki, de ser autos que uno no se enamora a primera vista, ni por diseño, ni por ningún detalle espectacular, pero que mientras más lo maneja, más te acostumbras y más quedas enamorado de la marca. Sí, yo creo que es una marca que por algo tiene este nivel de venta,
Por algo tiene este nivel de fidelidad. Así que, bien por este baleno. Claramente está comprobado porque es uno de los autos más vendidos del mercado y porque además es un éxito. Bien, me gustó. Bueno amigos, eso ha sido esta prueba de manejo de un modelo muy interesante. No es un modelo ni recientemente lanzado, ni que haya tenido una mayor renovación últimamente, pero... ¿Sigo con la lengua traba? ¿Ya sigamos? ¿Sigamos o no? ¿O no? Ya. Pero que sigue siendo un modelo muy interesante y las ventas, la verdad, lo demuestran. Es un modelo que sigue siendo entre los preferidos de Chile y que, como pueden ver durante la prueba, tiene varias características súper interesantes. Si debemos buscarle lo mejor de este modelo, sin duda tiene toda la durabilidad de la marca Suzuki, un excelente rendimiento, un suave manejo y un equipamiento de confort relativamente completo y súper competitivo por el precio. Si tuviéramos que buscarle algunos detalles mejorables, sin duda algunos pequeños faltantes de equipamiento como control de estabilidad, que habría sido ideal, haber tenido quizás abatimiento eléctrico de los espejos, algunos detalles pequeños que hubieran sido perfectos para tener un conjunto muy armónico de equipamiento, pero que, como les dije, es un auto que sorprende y que uno va de a poco queriéndolo cada vez más. Así que eso fue esta prueba de manejo del nuevo Suzuki Baleno. Nuevo porque está nuevo, no porque sea un modelo recientemente lanzado. Así que espero les haya gustado, espero haberles aclarado algunas dudas y, por supuesto, antes de despedirme, me gustaría invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video nuevo. También nos dejen sus consultas, nos escriban si es que tienen alguna duda o algo en que podamos ayudarlos. Y por supuesto también si pueden recomendarnos y compartirnos entre sus contactos sería ideal. Así que espero les haya gustado este video. Sigan cuidándose mucho y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video de test drive, de lanzamiento, de noticias. Que estén muy bien.